La Omen es un pequeño pueblo que se encuentra al sur de la provincia de Yunnan, al lado de la frontera con Vietnam y muy cerca de Laos. En su mercado dominical se dan cita nada menos que 13 grupos étnicos diferentes procedentes de ambos lados de la divisoria chino-vietnamita. Estos 13 grupos hablan lenguas distintas, pertenecientes además a 4 familias lingüísticas diferentes: la china, la tibetano-birmana, la tai y la miao yao. También entienden, a veces, el paupérrimo mandarín, ya que el idioma oficial de China es enseñado en las escuelas como una segunda lengua para las minorías. Cada una de estas etnias se ha especializado en ocupar y aprovechar hábitats específicos. Así, por ejemplo, los campesinos Hani y Yi son los artífices del extenso mosaico de arrozales en terrazas que caracteriza la región. Más de 13.000 hectáreas de arrozales que descienden en cascada por las laderas de las montañas Ai Lao a lo largo de la orilla meridional del río Rojo. Por su parte, los Tai viven en los valles fluviales, los Yao en la alta montaña, etc. Si se compara la vida en algunas aldeas de esta zona con la de otras partes de Yunnan o de China, es obvio que siguen rezagadas económicamente. Pero lo justo es recordar las condiciones geográficas y el atraso milenario que sufrían. Pues la verdad es que el avance que han experimentado en las últimas décadas eclipsa al que habían tenido antes durante siglos.